Hola a todos y todas, nos encontramos otra vez ahora para seguir hablando un poquito, discutiendo un poco sobre la importancia de las palabras heterosemánticas, o sea, esas palabras que en español ellas no tienen el mismo significado que en portugués, a pesar de que presentan alguna semejanza, alguna similitud o equivalencia escrita o de pronunciación, ¿eh? Entonces, estas palabras, ¿no? Los heterosemánticos o también conocidas como los falsos cognados o los falsos amigos son muy importantes porque ya habíamos dicho que en español, el español en Brasil, padece, sufre de algunos mitos. Uno de ellos es que el español y el portugués son iguales, son idiomas iguales. Y para quien estudia con seriedad, sabe que eso no es verdad, no es cierto eso, ¿no? Esas semejanzas es que deben ser realmente notadas. Entonces, cuando tengáis un texto para leerlo, ojo, y para contestar, ¿no? Para responder a las cuestiones, hay que observar muy bien si hay por ahí en ese texto la presencia de los falsos cognados, o sea, de los heterosemánticos. Os traemos, os presentamos algunos ejemplos. La palabra enojado o enojada, también podríamos decir en español, enfadado, enfadada. Observa la carita, ¿no? ¿Cómo le parece la boca, los ojos? Una persona realmente que no está feliz, no está contenta, no está para los amigos, ¿eh? Una persona que está enojada, tiene rabia, ¿eh? Está rabiosa, rabioso, ¿eh? Enojado, enfadado, ¿eh? La palabra enfadado, enfadada, también se aplica a ese contexto, ¿no? De tener mucha rabia. Entonces es considerada un falso cognado, un falso amigo. Ojo, ¿eh? Ojo, mucha atención. No entréis a una farmacia, a un supermercado para pedir una escoba para cepillarse, por ejemplo, los dientes. Mucha atención, ¿eh? La escoba, como podéis ver aquí, es este objeto que sirve para barrer, ¿no? El suelo, la casa, lo que sea. Entonces, si queremos realmente limpiar los dientes, lavar los dientes, vamos a pedir un cepillo de dientes y no una escoba. Mucho ojo porque es común que a veces nosotros metemos un poco la pata con esas cuestiones de los falsos cognados, los falsos amigos. Pues venga, otro ejemplo, la goma, ¿eh? Eso está en español, por supuesto. Este utilitario estudiantil, escolar, que sirve para borrar lo que no nos sirve, que queremos borrar, ¿no? Entonces utilizamos ahí una goma. Y cuidado, porque en portugués decimos borracha. Y si tenemos esta palabra en español, porque igual existe, se lee borracho o borracha, es la persona que se ha empinado el codo, o sea, ha tomado mucho el alcohol y está borracho o borracha. Nada que ver con la goma, con ese utilitario, repetimos, ¿no? De los materiales escolares. Muy interesante este otro heterosemántico, que es la palabra cachorro, ¿eh? Cachorros. Entonces aquí tenemos un perro, ¿eh? Y ese perro tiene otros perritos que probablemente son sus cachorros, ¿eh? Y también un gatito, ¿eh? Ese gatito es un cachorro de gato. Uy, cachorro de gato, pues sí, ¿eh? Entonces, son los filhotes, ¿eh? Entonces, los cachorros, cachorro de perro, cachorro de gato, en fin, de los animales mamíferos, ¿no? Son estos cachorros. Cuidado, porque ahí no es perro, ¿no? El animal se dice perro, el perro, el perrito, la perrita, ¿no?
pero cachorro son sus hijos pequeños, ¿no? Sus filhotes, ¿eh? Otro ejemplo interesante que os presentamos es calzada, ¿eh? Aquí va una persona, un peatón, ¿eh? Cuando no estamos en coche, en autobús, o sea, cuando no vamos en algún medio de transporte y caminamos, somos todos y todas peatones, ¿eh? Y el peatón está caminando por la acera. Los coches transitan por la calzada. Ojo, y calzada con Z, ¿eh? ¿Veis cómo es interesante, ¿no? Cómo son interesantes estas palabras que representan los falsos cognatos de la lengua española. Y os animamos a que busquéis a otras palabras. Por ejemplo, embarazada, la mujer que espera a un hijo, es bolso y no bolsillo. Bolso es a bolsa femenina, ¿eh? El bolso, diferente de de bolsa, y es la palabra bolsa en español, también existe, pero luego es como un saco plástico o de tela, de tejido, una sacola, ¿eh? Ves que hay un montón de palabras interesantes, divertidas y que podrán aparecer en los textos, en los enunciados de las cuestiones del examen del ENEM y de otros exámenes que posiblemente a lo largo de vuestra vida podéis hacerlo, ¿eh? Un gustazo, nos vemos en el próximo encuentro de las gotitas de español. Con Dios.